Hola, hola, ¿cómo amanecieron? Pues es miércoles. ¡Ay, es quincena! Ahora sí ya agarraron agua a los arroyos, señora. Ahora sí vamos a ir, pues, a comprar algo riquito. Bueno, una de las cosas bellas y maravillosas es poder celebrar la vida cada día. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, muy dinámico. Vamos a hablar sobre los mitos, realidades y mentiras, incluso los tabúes de la actividad física que nos han hecho creer. Y aparte viene Noé Jaramillo a hablarnos sobre trastornos alimenticios. Algo medio raro, pero muy interesante. Así que por favor, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Eso, oigan, ¡tarán! Pues aquí tenemos a este hombre genial. Oyes, y corriendo, ¿no? En Muy actividad buenos días. Muy física. buenos días a todos, la verdad. Una mañana un poquito movida. Sí, bastante movida, diría yo. Bastante movida, Oye, pero pues cumpliendo. qué bueno que estás aquí, sobre todo para las personas que nos están viendo. Pues ya sabemos que los miércoles tú vienes a traernos, pues, reflexiones, motivaciones, ideas y sobre todo el entusiasmo para la actividad física. Qué bueno que vas a tocar ahorita sobre los tabúes o mentiras que nos han hecho creer en la actividad física y sobre todo para los que ya empezaron otra vez a volver a caminar, que dicen, ay, ando a todo dolorido, algo me está pasando. ¿Qué va a pasar con esto? Pues qué bueno que tenemos aquí a Martín Borrego, psicólogo e instructor de CrossFit, y nos va a hablar de las mentiras de la actividad física. Muy buenos días a todos, muy buenos Qué días, bueno que profe. estás aquí. Híjole, bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con mitos, realidades, Eso. leyendas, ¿verdad? Tabús. Muy bien, la actividad física, primero que nada, quisiera yo decirles a todos de un aspecto un poco psicológico, hay que aprender a reprogramar, ¿verdad? Más que un hábito alimenticio, hábito de actividad física, hay que reprogramar nuestra mente, ¿verdad? Hay que reprogramar ese chip. Para hacerlo un estilo de vida, ¿verdad? Un Eso. estilo de vida. Ahorita en la mañana, por ejemplo, hacemos muchas actividades sin estar conscientes, ya se hacen en automático, ¿verdad? El 90% Como del día, autómatas. exacto, el 90% del día hacemos cosas en automático y el 10% durante el día es lo consciente. En ese consciente podemos reprogramar ahí un poquito. Nuestra vida diaria en cuestión de, por ejemplo, lavarse los dientes es una actividad que lo hacemos normalmente En piloto en automático. piloto, ¿verdad? Y el 10% podría ser acordarnos, por ejemplo, de y no comer mal, tener esa actividad física que vamos a hablar, ¿verdad? Durante de ese tiempo. Quería hablarles antes que nada de eso, ¿verdad? Reprogramar, ¿verdad? Eso. Hacer el chip en este inicio del día, empezarlo bien. Claro. Empezarlo consciente. Fíjate, qué bueno que nos mencionas esa palabra, ¿no? Hacer conciencia, porque poquito a poquito nosotros traemos a lo mejor esas actividades automáticas, ¿no? Incluso hay personas que meditan cuando se lavan los dientes, decir, bueno, yo programo mi boca para que salgan palabras agradables de motivación y de apoyo para los demás. O sea, cuidar también lo que sale de tu boca, no nada más los dientes. Y Exacto. eso sería una manera muy importante de decir, hoy voy a alimentarme de manera sana. Exacto, mi profe. Vamos a empezar el día de esa manera, de una Eso. manera el ánimo a máxima, ¿verdad? El ánimo totalmente a tope para tratar de reprogramar eso, ¿verdad? Ese chip que tal vez Qué en bonito un eso. pasado no lo pudimos hacer y no precisamente porque no cumplimos en anterior, no se va a hacer, ¿verdad? Claro. Bueno, en cuestión de tabús y leyendas y todo ese tipo de De aspectos, ¿verdad? De historias. historia. Que se van dando, que de una persona se lo da a la otra, algunos chips se los da a otra persona, algunos comentarios, consejos, pero hay que entender que no precisamente lo que a mí me funciona, tal vez a usted le Claro. funciona, ¿verdad? A veces tenemos como primer aspecto, ¿verdad? Cualquier actividad física o deporte es bueno. Bueno, hay que aprender a diferenciar, híjole, ¿no? Un contacto físico, por ejemplo, fútbol americano. Pues no va a ser el mismo deporte para una persona de adolescente a una persona adulta mayor, Claro. ¿verdad?
Se juega más el riesgo ahí, ¿no? Exacto, exacto. No cualquier deporte es un beneficio para la persona. Eso es, hay que tenerlo claro, hay que estar conscientes de ello, ¿verdad? Obviamente, como equipo, el nutriólogo, el entrenador físico, el preparador, ¿verdad? Y la misma persona, hay que estar conscientes de eso, que no cualquier deporte es bueno para uno. Oye, qué bueno que estás mencionando esto, porque luego también, ya sabes, el mito nace de, pues dicen, ¿verdad? Que ya a esta edad ya no andes en el gimnasio, no te vayas a lastimar y sales peor, no te vayas a caminar por este lugar, ten cuidado con el sol. O sea, te meten tanto miedo que realmente dices tú, oye, pues yo camino y me siento hasta con más vigor, con más energía, más juventud incluso. Sí, tenemos que tener claro que en cuestiones de físicas, no cualquier persona está apta para dar consejos, ¿verdad? No cualquier persona, pues bueno, es profesional, estudiada, ¿verdad? En ese aspecto. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque de ahí a ciertos deportes lamentablemente nos perjudican a unos. Claro, puede haber lesiones, por ¿no? Por lesiones, ¿verdad? Por lesiones y se hace algo muy grave. Caemos en la estadística, jamás volvemos a hacer ejercicio y nada más por no practicar el deporte adecuado, que puede ser zumba, puede ser algún tipo de baile, alguna natación, ciclismo, danza, ¿verdad? Oye, hay otro mito que nos dicen, si no te duele, no estás trabajando el músculo, o sea, ¿necesariamente me tiene que doler algo? Porque hay gente que dice, oye, pues yo camino y me siento muy a gusto, pero no me duele nada, a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien, necesito que me duela. También eso nos puede confundir, ¿no? Es un mito que se da demasiado, más de lo que creemos, lo veo a cada rato, en el cual hay que estar de acuerdo que sí, sí va a doler, ¿verdad? Obviamente, imagínense, después de 30 años no hacer actividad física hacerla. Pero no debe de doler algún grado de que nuestra vida cotidiana perjudique. Y qué bonito que duela. Digo, duela porque vas a distinguir lo que es el trabajo físico, pero también vas a distinguir lo que es una lesión. Exacto. O sea, porque hay de dolor a dolor. Tampoco van a estar ahí arrastrándose por las canchas, ¿verdad? Sí. No, la cuestión es decir, oye, sí me duele, pero qué rico, ya estoy sintiendo otra vez el músculo, ¿no? Sí, si nos impide seguir con nuestra vida cotidiana, por ejemplo, si de plano, por ejemplo, no podemos ir al trabajo, ahí ya está grave. O sentarse en el baño. Sentarnos en el baño. Hacer alguna actividad durante el día que no nos permita, ahí está grave. Una actividad física siempre debe tener calentamiento, la introducción y un enfriamiento, siempre. Obviamente cada persona es diferente, la actividad va a ser diferente, el calentamiento es diferente, el enfriamiento es diferente, pero el dolor, sí se siente el dolor físicamente padre, por así decirlo, sí, agradable. Se distingue el dolor, se distingue. ¿Verdad? Una lesión, no seguir, me dijeron que es normal sentir dolor, pero no me puedo levantar. Mejor traigo de un desgarre. Exacto, una contractura, desgarre, tirón, esguince, hasta algo más grave, ¿verdad? De esto tenemos que poner mucho atención. Como no sabemos qué tanto es nuestro umbral del dolor, posiblemente no sabemos diferenciar si ya nos lastimamos o no, ¿sí? Por eso tenemos que tener ciertos puntos rojos en el cual ver esto está afectando, esto no es normal, me salió un moretón en este lado, se ve hinchado en este lado. Obviamente hay que tener mucha precaución. Y que se vea en el cuerpo, yo creo que es bien importante, sobre todo, digo, compañeros, hermanos míos, jubilados, hay que checarnos también los pies, las uñas, porque luego también tenemos la mala costumbre de cortarnos muy mal las uñas y vamos a caminar. Dicen, no hombre, mira cómo me puse, mira cómo traigo el dedo nomás por andar caminando. No, es el mal cuidado de las uñas. Es todo cuestión desde higiene, ¿verdad? Es salud, ¿verdad? El tipo de calzado. El tipo de calzado, lamentablemente, a veces no existen los recursos. Así es. Pero igual no tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y el terreno donde pisan. Oye, Martín, hombre, pues nos están enseñando muchas cosas. Ahorita, ¿saben? Saque su cuadernito porque hay más ideas y pues nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida. Eso. Laila,
12 años, goleadora de su colonia. Quiere más espacios donde jueguen niñas y niños. Carlos, 14 años, explorador. Quiere alcanzar las mismas insignias que su hermana mayor. Sofía, 16 años, crea historias con sus manos. Quiere ir a la universidad. Lucio, 17 años, fotógrafo. Quiere que todos sus compañeros tengan las mismas oportunidades. Porque mi país me importa, te invitamos a participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Expresemos lo que queremos y necesitamos. Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al 6 como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Se genera confianza, es Gasco. Renatos Restaurant, un lugar acogedor para deleitar los mejores platillos de desayuno, comida, merienda y cena, y disfruta con los amigos o la familia. Estamos en Avenida Carranza, de lunes a sábado, de 8 a 11 de la noche, con teléfono 878-7840227. Renatos Restaurant. Laran, laran, ya llegó Pato. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, ya llegamos, ya estamos acá, esto es Abrazando la Vida. Eso. A través de Super Channel 2 y a través de Recuerdo 96.7. Y bueno, yo estaba preocupado porque estaba viendo la televisión y ya estaba Martín ahí en tele. Dije, ya me está quitando el puesto porque aparte está sentado en mi lugar. Dije, ya valió Pedro, ya me corrió. Pero no, pues ya llegamos, ya estamos acá dispuestos a llevarte un buen tema el día de hoy. Recordando que es mitad de semana. Es de ejercicio, fin de mes. Activación, fin de mes, así quincena, es, así que saludos a todas las brujitas, y a todos los brujitos, le mandamos saludos, sí, que se acaban de despertar, y bueno, recordamos la línea telefónica 7822-815 directamente al estudio, pueden mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222, recordando que también estamos a través de Recuerdo 96.7, la gente que no nos puede ver, ahí nos escucha, y también recordarle que estamos en Twitter, pero también en Facebook, ahí puedes dejar tus comentarios, ¿ok? Quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida, y claro, seguimos con el tema de Martín Borrego, entrenador y psicólogo. Eso, muy bien. ¿Cómo están? Buenos días. O sea que días si todos. Se cae físicamente, lo levanta emocionalmente también. ¿También? Sí, aprovecho muy bien, la verdad. ¿De verdad? Sí, es apoyar a la gente ahí. Es apoyar a la gente, de verdad, desde un aspecto psicológico. Uh-huh. A veces es una terapia enorme el ir a hacer claro. ejercicio. Y aparte, en una de esas son sesiones gratis, la verdad. Ah, qué bueno. Ya me pagaste desde el gimnasio, ya te platico sí. contigo, ¿no? Sí, porque yo creo que también puede pasar, digo, la historia de cuando vamos gorditos, pues a lo mejor el gordito tímido, ¿no? O el flaquito hiperactivo, que tienes que controlar también de, bájese de ahí. Todavía ¿sabes qué es lo que yo he escuchado mucho, Martín? Y no me lo vas a dejar mentir, es de que hay parejas que terminan su relación y lo primero que hacen, ¿sabes qué? Voy a ir al gimnasio. Y me voy a poner bien mamey. Ándale. ¿Sabes qué? Voy al gimnasio y me voy a poner bien buenota.
Ay. Para que vea lo que perdió. Es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y, a subir autoestima. Y ándale, y es lo primero que hacen. Y qué bueno, ¿no? Porque la autoestima está por los suelos y hay que levantarlo. Pero cuando te encuentras a alguien que hace ejercicio, un instructor, y aparte, él te puede decir, no, sí, sabes que estás bien, tampoco abuses, mira, tranquilo o tranquila. Sereno. Yo digo que te sientes todavía mucho mejor y tú también como entrenador, ¿no? Sí, híjole, se da muchísimo eso en aspecto psicológico. Es todo un mundo, la verdad, el gimnasio es todo un mundo. Cada cabeza es un mundo. Y precisamente cuando llegan al gimnasio, no es nada más hacer ejercicio. A veces traen ciertos problemas que cargan un peso enorme. Como el pípila, ¿no? Que van de enojados a entrenar algunos. Exacto. Y es increíble cómo el estado de ánimo cambia así, en un bote pronto. A veces no nada más ayudamos físicamente, claro, sino también psicológicamente. Claro. Oye, ¿cómo no te va a cambiar el carácter? Por eso te quieren mucho a tu gente, sí, y te se comunican con nosotros. El hecho de ver unas mancuernonas, ¿cómo no te va a cambiar el carácter? Oye, Martín, ¿y sí platicas tú con tu gente? O sea, me refiero a que a lo mejor llegas tú a tu gimnasio y ves gente, mira, aquel chavo que está allá de nuevo, aquella muchacha también. O sea, sí platicas, sí los entrevistas, así como, ¿qué onda? ¿Y por qué vienen a hacer ejercicio? O sea, yo me sentiría muy a gusto que alguien me preguntara, oye, ¿qué onda? ¿Por qué vienes? Claro. ¿Sí me entiendes? O está un poco molesto. O anda enojado el pato. Ya. Vemos desde un aspecto psicológico mucho tipo de personalidades. Sabes cómo llegarle a cierta gente. Exacto. Y cierta gente no le gusta tal cosa. Mejor ni me acerco. Sí, el buenos días y viene de malas esta persona. Esta persona tiene ciertos problemas. Es un club a veces y sobre todo pues es que los veo más que a mi familia, la verdad, a veces. Oye, pero también vemos personalidades bien aguerridas ahí en el CrossFit. Sí, vemos personalidades muy, muy tercas. Muy independientes también, me gusta mucho. Yo por eso les decía, una persona con actividad física, su estado de ánimo es mayor, ¿verdad? Precisamente también les digo que todo esto se traslada en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana. El que sean puntuales, el que sean precisamente aguerridos a la vida, ¿verdad? Y una persona sedentaria a veces se transmite... La misma esencia se siente, la o lo mismo, se siente. Claro, un sedentario pues, se mete al gimnasio y se sienta ahí, dice, señor, ya pasaron 2 horas, ya se puede levantar. Bueno, es tanta la vida dentro de un gimnasio, tan interesante como también de repente llega uno que no sabe ni qué onda, anda nomás dando la vuelta, parece turista, ¿sí? Y otros que se quedan pegados en el espejo. Pero bueno, esa es la maravilla de la vida de un gimnasio. Muy bien, vamos a seguir tratando un poquito los tabús, leyendas, los mitos, ¿verdad? También les quería mencionar, ¿verdad? En este día, a veces creemos, está un poquito de moda cierta actividad física, como por ejemplo Tochito, ¿verdad? O un jueguito de soccer. Y la actividad física no precisamente es hacer solo un día, ¿verdad? Hay que tenerlo bien claro. Es tratar todos los días 30 minutitos, un poquito, ¿verdad? Todos los días un poquito, puede ser desde casa, y así mantener la vida con actividad física, ¿verdad? No es nada más el fin de semana, un jueguito ahí con los amigos o una tardecita. Una se puede empezar así, ¿verdad? Claro. Pero se necesita tener días tras días tras días hasta tenerlo un hábito. No precisamente con un día a la semana, bueno, sí sudamos y todo, ¿verdad? Pero no es una actividad física renuente. También, otro punto que también quería aclarar, me habían cuestionado un poco, que si era una persona activa durante el día, ya no se necesitaba hacer más actividad física. Eso también es un error, ¿verdad? Es un mito. Estar activos durante el día, no precisamente vamos a quemar calorías, no precisamente vamos a comer bien. Es muy diferente, ¿verdad? Tener un trabajo tal vez... muy pesado, ¿verdad? Muy movido, ¿no? Muy movido. Como los amigos que acomodan bloques, bultos, o sea, los estibadores. Los que trabajan ahí en las vías del ferrocarril. Sí, claro. No precisamente eso es una actividad física y no por eso vas a tener mayor salud. Al contrario, se puede generar estrés, puede generar ciertas lesiones también, ¿verdad? El desgaste. El desgaste físico. No precisamente por estar todo el día con actividad física. Eso. Al contrario, la actividad física te va a dar la fuerza, la pauta para tener
okay. bienestar durante el día. Aquí sería también interesante, ahorita nos dices también que nos echamos antes de ir al gimnasio. Unos tacos. O sea, no, ah, o no. sea, porque después andas eruptando ahí el cordero o el borrero. Bueno, sí. Y pues yo creo que sería muy importante. Ay, claro. Ahorita que nos platiques, porque también hay muchos mitos, ¿eh? Sí, okay. claro. Okay. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes tenemos una recomendación de nuestra compañera Sabrina, así que adelante, compañera. Eso. Hola, ¿qué tal? Tengo una recomendación muy importante para ustedes, pues Mueblerías Ducasa tiene muebles de madera y con garantía que solo encontrarás en Ducasa. Visita nuestra sala de exhibición de recámaras y salas. Muebles a la medida, comedores, muebles exclusivos 100% de madera, piezas sueltas o en conjunto. En Ducasa somos fabricantes. Estamos ubicados en Avenida Martínez frente al Don Bosco. Llámanos al teléfono 795-4746. ¡Te esperamos en Ducasa! El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Pues, ¿qué tanto traes en esa mochila? ¿A poco sí puedes? Claro, porque desde que tenemos fortidesayunos en la escuela, el DIF me hace fuerte. En DIF Coahuila nos preocupamos por la alimentación de tus hijos, con la confianza de que con fortidesayunos se come sano y rico, con un menú supervisado por especialistas. Ah, pues entonces vente, para que me ayudes con las bolsas del mercado. ¡Ay, mamá! DIF Coahuila, me hace fuerte. Vigésimo Encuentro Carismático Católico 2018, Piedras Negras, Coahuila, México. Predicadores del Estado de Nuevo León, Padre Salvador González Magaña. De Piedras Negras, Padre Romeo Sánchez García. Alabanza, Darwin Leckler. Atención, para mujeres, sábado 3 de noviembre de las 9:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Para jóvenes, sábado 3 de noviembre de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Para matrimonios, domingo 4 de noviembre de 9:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. La cita es este 3 y 4 de noviembre en el Instituto Don Bosco, Piedras Negras, Coahuila. Jesús está vivo. En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que apantalle en segundos. Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes. Interesados, llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, regresamos abrazando la vida, ojalá se la está pasando bien. Es mitad de semana y hay que echarle muchas ganas, un día nublado, hay temperaturas pues agradables, viene un frente frío, hay que estar muy pendiente, va a llegar frente fresco nada más y algo de posibilidades de lluvias. Pero bueno, hablando de otras cosas, muchachos, por favor, pónganme las imágenes porque miren lo que está sucediendo. El Club Rotarac Empresarial Piedras Negras te invita a apoyar a la campaña Todos Sin Frío, qué importante, ¿no? Se estará recolectando ropa de invierno como suéteres, chamarras, bufandas, pantalones e incluso colchas, todo en muy buen estado. Los centros de acopio son en Super Channel 12, Cebetis 34, Benz Western Plus y para mayor información en Facebook, también en el Club Rotarac Empresarial Piedras Negras. Apoyemos en este próximo invierno a quien más lo necesita. Agradecemos
Por supuesto, Club Rotarac Empresarial Piedras Negras, Super Channel Cebetis 34 y Men's Western Plus por estar en esta gran campaña que se llama Todos sin Frío. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! Campaña, todos sí, mira, sin frío. Y a cobijarnos todos. A cobijarnos todos, ¿no? Realmente hagámoslo por quien realmente lo necesita, ¿no? Uh-huh. Son chicos muy activos. Oh, claro que sí. Y entonces, de actividad, seguimos con las actividades del deporte. Eso, que no tengamos... ¿En qué nos quedamos, excelente, por cierto? Vamos con un mito más. Otro mito. Más, otro mito, ¿verdad? Venga. Sácalo, Noé. De repente los vemos, por ejemplo, en la Macroplaza, sí, con una chamarrota, ¿verdad? Increíble, sude. Ajá. Y bueno, la gente ¿Eso cree. ¿Está bien o está mal? No, está mal. ¿Se pueden ahogar? No, fíjate, yo te voy a decir una experiencia. Yo vi a un muchacho corriendo, uh-huh, todos los días corriendo, cubierto, a eso de las 3, 4 de la tarde con una sudadera. Traía algo como de hule abajo primero, oh, y luego una sudadera, y lo veía correr todas las tardes. Y digo, yo con el aire acondicionado, todo lo que da, y él corre con su vaso de agua, ajá, o su bote de agua todos los días, de lunes a viernes, wow, yo creo, lunes a sábado. Y dice yo, oye, pues, ¿qué onda? Yo, la verdad, al menos yo nunca vi un cambio en el que, mira, ya está más flaco. O yo no sé por qué lo haría, a lo mejor por salud. Pero yo también dije, sí, realmente será porque yo me compré una vez un era como una yompita con gorra también, que era, y me dijeron, es para sudar. Ajá. O sea, póntela antes de que vayas a caminar o a correr, porque empiezas a sudar y a quemar grasa. Wow. Eso fue lo que me dijeron a mí. Entonces, yo quiero preguntarle, y me imagino, ajá, que eso es a lo que vas, ¿no? Sí, no, Pato. A eso me refería, y la gente piensa, ojo, ¿verdad?, que vamos a quemar grasa con el sudor y nada más nos deshidratamos. Perdemos agua. Aparte de eso, también nos la piel engañado. se reseca mucho. Uh-huh. En este ámbito deportivo se le llama, le decimos que se ven oxidados, ¿verdad? Okay. Se ve la piel un poquito arrugada, uh-huh, se ven... Ay, Dios. Les falta agua y oxígeno. Ay, Dios. No, arrugado es no tenemos nada. No, nos deshidratamos. No hagan Perdemos eso, líquido, verdad, agua. Hay ciertas actividades, ¿verdad?, que sí sudamos más, pero pues simplemente como ejemplo, y si vamos a un sauna, no vamos a estar ahí todo el día, todos los días, y no por eso vamos a bajar de peso. Sí, y ese sí es un mito muy conocido, y un mito que yo creo que de los más, así como que ahorita la gente, ¿a poco no sirve? Y yo lo hago. Eso. Yo he visto a personas que traen como casi una bolsa de basura arriba para andar corriendo y piensan que están quemando calorías. Grande. Y aparte están bajando de peso, pero aquí lo estoy diciendo, Martín. Lo que pierde es líquido. Lo que perdemos es líquido. Igual podemos relacionarlo con el otro mito, que es tomar agua antes y hasta después de la actividad física, uh-huh, y también es un no, es también durante la actividad física hay que tomar agua, hay que hidratarnos, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente por lo mismo, porque si no nos deshidratamos, uh-huh, y bueno, nos podemos desmayar, puede haber ciertas, lesiones ahí muy, muy malas. En cuestión de la actividad física, a veces, sí, bueno, si la persona es de alto rendimiento, igual es diferente, ¿verdad? Pero si la persona es nueva y lo sometemos a una actividad física intensa, extrema, uh-huh, dolorosa, bueno, pues obviamente... Pues hay que tener cuidado con eso. Oye, Martín, el otro mito, no sé, se lo tenías dentro de tu lista, pero el otro mito, el de las fajas también. ¿Sabes qué? Me voy a poner una de esas fajas elásticas. Y con crema de vaca. Y voy a caminar y le voy a poner una crema y otra porque quiero bajar también la lonja, ¿no? O sea, quiero bajar a las llantitas. ¿Eso también es bueno o no es bueno? Lo he visto mucho, la ¿Es verdad. Bueno, yo lo usé, yo compré esas fajas. Yo tengo y dos. Cuando estaba joven lo usé y te la quitas y haz de cuenta que está el sudadero ahí, ¿no? Chicloso y demás. Pero no sé si sea. No, lo he visto mucho y, híjole, es un tema difícil de tratar. Tengo a muchas amigas que las usan. Así que... Amiguita. Y también bueno, está aquí el creador de ella. Bueno. Porque hay gente que se pone la faja y luego aparte se pone el cinturón arriba. Bueno, en tiempos de atrás se usaba, el corsé, ¿verdad? Ah, sí. Y se creaba una figura. ¿Verdad? Es más o menos lo mismo también. Podría ser así. Que le dé forma. Que dé forma. Obviamente cuidando que no esté demasiado apretada porque va a dañar los órganos. Pero que tampoco se confíe nada más en la faja, sino lo que se meten por la boca. Pues claro. O sea, es la faja más tacos. No, así no funciona. No es faja menos tacos. No, exacto, no. La faja, obviamente, les recomendaría no usarla tan apretada para eso para mismo. Que respiren. Obviamente, para cuidar los órganos y ciertas actividades físicas.
van a ser muy difíciles con la faja, ¿verdad? Van Así a ser es. Demasiado difíciles. Estoy riéndome porque me acordé de una nota que vi en Facebook. Ajá. Que decía que mujeres estaban demandando a las clases de Zumba. Que porque tenían un año yendo a la Zumba y no bajaba ni un kilito. Pobre, o sí, pero salen. Yo he visto, mis es ojos. Que, es que da un hambre. Sí, yo he visto que salen de la Zumba y que dice aquí Zumba y la liga y todo. En las gorditas, ay, después de la Zumba. Divinas. O en los tacos, en serio. Y no me digan que no, ¿para no, qué se hace? Estamos aquí. Pero es verdad, sí los he visto. Ese es un mito. Entonces por eso yo me dio risa, porque estas mujeres estaban demandando, o iban a demandar a la maestra y a las clases de Zumba, porque tenían un año y no bajaban. Así que le estaban tomando la lana nada más. Iban subiendo más. No, la verdad, pueden hacer cualquier actividad física. Ajá. Nada más que la dieta, pues claro. Que sea la alimentación adecuada. No me dejarán mentir, ¿verdad? El nutriólogo de ahorita. Ajá. Es totalmente la base, el 90% es la dieta, claro. Es la alimentación. Podemos hacer cualquier actividad física y va a ser eso. También lo podemos relacionar a otro mito, que es comer, por ejemplo, un chocolatito antes de empezar la actividad física, uh-huh. Alguna bebida energetizante. Ajá. Y no, claro que no. Esto también es un mito. Si de por sí la persona que quiere bajar de peso... pues ajá. Tiene problemas con la comida, con la alimentación. Y se está metiendo ahí unas calorías. Exacto. Pues no vayan a llegar intoxicados. Un poquito, ¿verdad? Por lógica, es un no, ¿verdad? Es un no rotundo. Obviamente, si la persona es de alto rendimiento, es un atleta de años, bueno. Yo sí. Ahí todavía. Bueno, cambia mucho el aspecto, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez la intensidad, las horas de entrenamiento, la dieta que está llevando para antes de la competencia, después uh-huh. de la competencia. No lo sabemos. Pero una persona que apenas va a empezar la actividad física, sobre todo, ese es uno de los grandes mitos. No. Llega un mensaje que puede ser un mito, no sé, pero aquí dice, buenos días, ¿qué tan cierto es que una persona con diabetes le hace mal hacer ejercicio alzando o levantando pesas? Ninguna actividad física es dañina para alguna persona, ninguna. Obviamente, tal vez la disciplina que yo ejerzo, la disciplina que ejerce el profe Pedro o la persona que ejerza uh-huh. es diferente, ¿verdad? Obviamente la persona no podemos empezar desde un 100%, no podemos empezar con 3 horas diarias, no podemos. La persona debe de ir a un ritmo lento, despacio, con cuidados, alguna lesión, bueno, tratarla antes, que sea el fisioterapeuta, uh-huh. que sea el nutriólogo, que sea el entrenador, claro. Y de ahí armar un conjunto, ¿verdad? Pero ninguna enfermedad, ninguna... O sea, si la persona tiene diabetes, no. Pues no. Solo que tenga un problema... apenas iba a eso, ¿verdad? Músculo esquelético. Ándale. Alguna, obviamente, si el doctor lo recomienda, ¿verdad? Con los cuidados. A ver, primero, ¿quién le dijo que no podía? Bueno. Si fue la comadre, pues vamos a ver a la comadre, ¿verdad? Es que no, yo no puedo, si comadre, médico, porque tengo azúcar. Porque mis amigos que son diabéticos se activan físicamente para producir más insulina. Ah, mi madre que tiene diabetes anda alzando bloques y piedras y cajas y todo en la casa. Y sana. Ya me dan ganas de poner aquí CrossFit afuera. ¿En serio? Porque carga de todo y está levantando CrossFit. De todo. Sí, mamá CrossFit. Oye, sería buen negocio. No, sí, claro, no. Eso es un mito. La verdad, no se necesita estar uh-huh. en una gravedad física o de salud. Más que nada, la actividad física te va a ayudar para claro. eso. Nos va a ayudar para tener más ánimos, para contrarrestar. Pero más salud, ¿no? Sí, más salud. Más vida. Más vida. Son más años de vida con nuestra familia. Obviamente, ver quién nos dijo ese consejo. Ese mito. ¿De dónde viene? ¿Verdad? Sí, pues el mito viene? Es el dicen por ahí. ¿Quién es el por ahí? Y sobre todo... ¿Qué tal si esa persona sí lo está siguiendo, verdad? Y de ahí se desencadena a 2-3 personas y más. Y claro, más. Y hay que tener cuidado. Ahora sí que es el teléfono descompuesto. Eso, y hay que mala tener cuidado las ideas que te metes en la cabeza, claro. Porque luego también el cuerpo dice, no, es que mira, ya entrené y me sentí muy mal, porque me habían dicho. La cabeza también, hay que darse cuenta sí. qué información. Hay que irse con un profesional, lo que dicen los científicos. Hay tantas cosas tan buenas ahorita, desde la nutrición, desde la rehabilitación física, desde la bioquímica. O sea, que ya no hay ningún límite. La cuestión es que sí hay que estar asesorado con las fuentes formales y oficiales. Y eso es muy bonito. Así es. Hay que informarnos, sobre todo en estos tiempos que hay demasiada información en internet, ¿verdad? Uh-huh. Podemos guiarnos o podemos acudir con un profesional y tratar de seguir los pasos de esa persona. Esa persona
estudió a esa persona, es su ciencia. Es investigó. Su, investigó, ¿verdad? Se trató y quiere lo mejor para ti, ¿verdad? A veces ciertos consejos o tips es nada más para menospreciar, es para hundir, es para algo negativo, ¿verdad? Claro. Algo negativo. Usted quiere hacer una cosa buena en su vida, quiere cambiar el estilo de vida y cierta gente está muy negativa, ¿verdad? Alrededor porque no quieren ver sí. ese cambio. Que ese nombre no vayas ahí a hacer dieta al nutriólogo. No, ¿a qué vas no vaya, a pagar? Va a salir dinero? Peor el rebote. ¿A qué vas a pagar? No, si el rebote ya estoy rebotando. Es cierto eso. Exacto. Tanto persona, tanto persona tal vez con obesidad o una persona muy delgada. También. Una persona muy delgada es lo mismo que le dicen, ¿verdad? Estás muy delgado, ¿para qué vas al gimnasio? No por estar ¿te delgado. Te vas a morir. Quiere decir que físicamente está bien. ¿Quieres engordar? Yo te invito a comer todos los días. Sí, no por estar delgado quiere decir que está físicamente bien. Uh-huh. Pueden tener problemas de alimentación uh-huh. graves, de ¿verdad? Uh-huh. En ese aspecto, lo que hablábamos ahorita del ayuno también. Muchas personas creen que ayunar, voy a enflacar. Es sano. Y es sano. No se malpasan y se desnutren. Y puede llegar hasta ser fatal, la verdad. El no, no hay mejor cosa que ir con un especialista, claro. Un nutriólogo. Y lógico, el nutriólogo te va a llevar una dieta, una guía de alimentación especial para ti, porque todo es personalizado, claro. Todo es por persona. Y de ahí le dice, oiga, ¿sabe qué? Pues quiero hacer ejercicio. Ah, bueno, ¿qué le gustaría hacer? No, pues básquetbol, fútbol, o sabe que crossfit, ir al gimnasio, natación. Todo se puede, lógico, hay que ir con un profesional primero. Por rápidamente supuesto. Mandamos saludos, Germán Rodríguez, Germán. Norma Holguín, familia Hernández Gutiérrez, Rosa María Chacón Barroso, Laura Ruiz Mendoza y Julia Rivera, todos están en contacto con nosotros a través del Facebook, chicos. Que les mandamos saludos. Oye, pues una de las cosas también que tendríamos que ver ahí es también cuando tenemos niños, ¿no? Porque a veces al niño lo queremos someter a un régimen alimenticio que a lo mejor papá, él dice, a mí me funcionó cuando era niño, o vamos a llevarlos a este gimnasio. Espérense, los niños son distintos, ¿no? Es decir, hay que llevarlos con y los tiempos son diferentes. ¿No? Y el niño es diferente, a lo mejor no le gusta. Los tiempos son diferentes, exacto. Yo siempre les trato de decir que no existen dietas para niños, todo viene desde casa. ¿Verdad? Los hábitos alimenticios vienen desde casa. Si los papás no generan ese hábito, uh-huh. no se va a generar el niño. El niño claro. es un niño, no va a poder diferenciar los alimentos. Nosotros los vamos a guiar, somos uh-huh. el guía de los niños. Ahí hay que darle información a los papás. Exacto. La mamá que cocina, ¿cuál es lo rico para un niño y una niña? Exacto, es ver qué está pasando el niño a las horas que está comiendo, qué está comiendo, el lonche, la cena, sobre todo la cena, los snacks, uh-huh. ¿verdad? Lo podemos compensar, ¿verdad? Como un premio al niño, ajá. si precisamente sacó buenas calificaciones, si le fue bien en natación, ¿verdad? Si está cumpliendo con sus deberes en casa. Una frutita. Exacto, lo podemos compensar de ese aspecto. Obviamente, algo divertido, algún snack, uh-huh. No sé, pepino con claro. algo, ¿verdad? Algo que les ay, guste, rico. Algo rico, ¿verdad? Con chamoy. Pero sobre todo es eso, ¿verdad? Que el niño es un niño, no. No los sometan. No los sometan a un régimen alimenticio. Sí, porque hay niños que generan mucha ansiedad. Estamos viendo niños muy obesos en las escuelas y a veces las dietas que a veces las mamás, sin una asesoría de un nutriólogo infantil, pues lo están sometiendo a la dieta de la mamá. Y el niño está sufriendo y tenemos trastornos ya emocionales. Yo pienso que aquí, si hay un niño con obesidad, hay que buscar un nutriólogo y especialmente un nutriólogo clínico, una persona especializada que entienda cuál es el momento, la química, la edad y el sexo de los niños. Aquí lo hemos entendido muy bien. Llega un mensaje, bueno, llegan dos, a uno le escribí, le pongo, no lo entendí muy bien, porque no quiero decir algo que no, porque aquí me escribió algo mal escrito, ¿verdad? Pero por acá dice, ¿una mujer embarazada puede hacer ejercicio aparte de caminar? Sí, claro que sí puede hacer ejercicio aparte de caminar, pero tenemos que ver si la persona que quiere hacer ejercicio uh-huh. hizo antes, okay. Fue un atleta de alto rendimiento o es atleta de alto rendimiento. ¿O nunca ha hecho ejercicio? Y si no, nunca ha hecho ejercicio, ahí es diferente, ¿verdad? Ahí es diferente. ¿Qué tanto puedo hacer ejercicio? Por ejemplo, si son cargas pesadas, hasta un 80%, ¿verdad? Y sobre todo, si la persona que está embarazada va a hacer alguna actividad, algún uh-huh. movimiento, si se siente incómoda,
no lo va a hacer, no lo haga. ¿Sí? Si se siente incómoda, no lo debe de hacer. Oye, ¿sí? También tiene mucho que ver eso. También el médico te va a decir, no, pues mira, tienes tantas semanas, hay que tener mucho cuidado, o sea, todo eso. Y ¿cómo es el embarazo, si es de riesgo? Ah, exactamente, si es embarazo de riesgo o no, o usted no puede hacer. Entonces yo creo que sí hay más actividades aparte de caminar, solamente hay que informarse bien. Sí, precisamente se ve mucho, lo he visto mucho en atletas, ¿verdad? En mi disciplina. Sí. Y sí se puede, la verdad, seguir haciendo cierta actividad física, pero sobre todo con los cuidados, ¿verdad?, con alguien profesional y checar muchos aspectos profesionales en ese aspecto porque es de riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Así que siempre con cuidado y de la mano del profesional. Claro. Pero sí se puede, sí se puede. Yo creo que es la asesoría personal, porque si usted vio a una rusa allá embarazada levantando pesas y usted nunca ha levantado nada, usted ni es rusa. No ha levantado ni el traste de la mesa. Sí, hay que tener cuidado con eso. Sí, porque pues, yo lo vi aquí hoy. Lo vi en la tele. Hay que tener cuidado. El profesional siempre tiene que acudir con un profesional, desde su médico, laboratorista, su psicólogo, su instructor, su nutriólogo. O sea, váyase personalmente. Por eso los profesionales hacen una entrevista para hacer un diagnóstico. No nada más se va porque lo vi aquí en YouTube y estoy comiendo lo que dicen ahí. Okay. Dice por acá, saludos, Elia Venegas. Mira, saludos, Elia Venegas. ¡Qué milagro! A ver cuando nos visitas al programa, Elia. Dije, saludos al coach. De gran corazón, Martín Borrego, motivador, y que saca lo mejor y lo mejor de ti. Así que pues ahí está. Eso. Verónica Pérez, mi cuñada, mira, también nos está viendo. Saludos. Y, oye, hoy tenemos mucho rating. Claro, no, pues, ¿será porque va a cambiar la temperatura o qué? El club de fans de Martín Borrego. Es el club de fans ese. Eso. Y pues yo creo que gracias por toda la información que de una u otra manera pues nos estás dando como mitos, porque luego lo creíamos como una verdad. Muchas gracias a todos, la ya verdad. No usa, ya no usaré esas bolsas para quemar las bolsas de la basura. Las bolsas son saludo. Para la basura. Le hacía agujeros así, nada más me lo ponía. Muchas gracias, que deben enviarles un saludo a todos mis atletas, a todos mis chicos. Los quiero mucho. Ojalá sea el inicio de algo grande para la gente nueva que va empezando esto, ¿verdad? Eso. En enero, Pedro, va, en enero. En enero empezamos. Ya va a acabar el año, ¿verdad? Ya después de la pastorela. No, luego sigue la rosca. Ya vamos. Eso ya no lo conocemos. Pero bueno, oye, rápidamente dice, ¿cómo me puedo comunicar con el profe Pedro Vargas para una terapia? Necesito ayuda. Ah, pues el viernes a las 6 ahí en la cueva, en San Agustín 706, Colonia Juárez, subiendo la Loma de la 28. Ahí estamos. Nos piden también el resultado de la Lotería Nacional, no lo tengo. Pero igual a lo mejor nuestros compañeros pueden contestar ahí. Quiero ver si voy a ser millonario ya. Ándale. ¿Verdad? Comprarle el gimnasio aquí a poner otro. Poner otro. Comprarle para que pase ahí. No, nomás para comprarse lo dice. Eso. Pero bueno, ahí está, comuníquese con nosotros. Ya casi termine el espacio de Martín. Dice Ale Venegas, saludos. Dice, invítenme al programa. Claro, ¿ya ves, claro, Pedro? Que sí. Muy bien. Dice, nada más digan y yo voy. Yo sé. Oye, tuvo mucho rating ella también cuando vino, ¿verdad? Claro. Unos temas muy interesantes. Muy buena en la cuestión de todos los valores, su programa. Así es. Saludos, Elia. Al rato te traemos para acá. Saludos a tu esposo, también bien activo en las bicicletas de montaña. Familia de atletas. Así es. Oye, entonces, ¿se pueden comunicar alguna pregunta, duda, comentario? Rapidísimo, porque casi el tiempo de Martín termina en este miércoles, porque ya viene también Noé Jaramillo. Está desesperado, ya lo vi. Ya quiere empezar con los temas. Y lo que nos trae, también. No, también. Podemos ver un rapidito otro de los mitos, ¿verdad? Hay muchos más, la verdad. Échale. Sí podemos ver otro más. Otros programas, ¿verdad? Referente a esto, porque es algo muy grave y muy cotidiano. Llega bastante gente preguntando muchas dudas, ¿verdad? Donde no las resolvemos. O precisamente, lamentablemente, hay gente, ¿verdad? Que las dijo mal, ¿verdad? Mal informó. Una de los mitos es hacer muchas abdominales, voy a tener un vientre plano, y pues no, ¿verdad? Y pues no, la verdad no. No abusar de los abdominales. Sí, es cuestión básica, la dieta, ¿verdad? La alimentación. Queremos las cosas rápido, ¿verdad? Así somos. O sea, que la pancita no es con abdominales, es con dieta primero. Sí, se hace en la cocina, se hace en la cocina. Queremos las cosas rápido, queremos las cosas muy apresuradas, y es una cuestión que se tarda, ¿verdad? Que es básica, va a tomar tiempo, disciplina, y nos gusta el resultado, pero sin embargo no nos gusta el trabajo. Oye, pues qué bueno que nos estás diciendo que la pancita solamente primero con dieta, después con ejercicio, para que ahorita Noé que nos diga a ver cómo dice la canción. La pancita. Hoy voy a cambiar. Eso.
Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en enero voy a cambiar. No, no lo postergue, por favor. No, le haga caso al pato, haga actividad ya. Sí, porque luego buscamos el chupapanzas. Ahorita viene Noé Jaramillo, también me va a regañar. Vámonos al corte comercial, regresamos. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Sanamente, eso. No le cambie. Por favor. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino, y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. El gobierno del estado de Coahuila, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que asistas a la exposición militar Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Del 26 de octubre al 25 de noviembre, de 9 a 18 horas. En el Estadio de Béisbol de los Acereros, en Monclova, Coahuila. Ven, convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita, no te lo pierdas. Te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Novena carrera y caminata Little Fuse 5K 2018. Domingo 4 de noviembre, 8 de la mañana. Inscripciones a partir del lunes 1 de octubre en las casetas de vigilancia de todas las plantas Little Fuse. Costo de inscripción, 150 general, 80 infantil. Entrega de kit sábado 3 de noviembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía en Little Fuse frente a Gutiérrez Plaza. Little Fuse, somos los número uno protegiendo esperanzas. Señoras y señores, ¿quién llegó? Ya está acá el nutriólogo de las estrellas, Noé Jaramillo. Bienvenido. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Noé? Oye, Noé, qué bueno que vienes, porque aquí acabamos de ver muchos mitos y pues que hay que saber comer adecuadamente. Efectivamente, y por eso estamos viendo los temas acerca de lo que son una serie de trastornos alimenticios. Uh-huh. Entonces, en esta vez vamos a enfocarnos a lo que viene siendo la permorexia y lo que viene siendo la pregorexia. Eso. ¿Qué es esto? Porque mucha gente... Sí, ya nomás lo digo, ¿qué es eso? Es abrirle la puerta a los otros trastornos que vienen, que ya son muy conocidos, que es la anorexia y la bulimia. Eso. Entonces, ¿qué viene siendo lo que es la permorexia? La permorexia es aquellas personas que tienen un trastorno en el cual son obsesivas, pero por el conteo de las calorías. Ándale, okay. Andan contando todo. Así es. En la semana anterior vimos lo que viene siendo la ortorexia, ¿se acuerdan? Sí. Que era la correcta. Ajá. Y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo consumir un hot dog, una hamburguesa. El exceso, ¿verdad? Estar pizza, contando eso. La ortorexia se enfoca más a las personas que están viendo la calidad de lo que viene siendo el alimento. Que si es orgánico, que si es natural. Esto es orgánico, esto no es orgánico. Entonces, eso viene siendo la ortorexia. Pero lo que viene siendo la permorexia viene siendo aquellas personas que se la pasan contabilizando las calorías. Entonces, fíjense bien con esta parte de las calorías, porque es bien importante que la gente conozca y sepa, ya lo hemos visto en otros programas, cómo contabilizar las calorías, que veíamos los factores de 20, 25 y 30. Multiplicabas tu peso por alguno de estos factores y veías si realmente te estabilizabas en lo que viene siendo la parte de las calorías. Ajá. Pero, ojo, cuando la persona llega a consumir un poco más de las calorías que realmente necesita o ocupa su cuerpo,
ya que el cuerpo requiere de ciertas calorías para toda la parte de la metabolización. Si consumes un poco más, el mismo cuerpo se encarga de desecharlas. Para eso es obviamente nuestra digestión y vamos ahí, por eso mucha gente dice, ¿sabes qué? Mira, yo estoy bien delgado, yo como y voy al baño. Sí, efectivamente, porque tu cuerpo está trabajando, está deshaciendo todas esas calorías y las que realmente no ocupa, las estás desechando. Sin embargo, todas aquellas personas que bajan la cantidad de caloría por lo regular, se presenta lo que viene siendo un trastorno de estreñimiento. Okay, por eso les decía que el estreñimiento era multifactorial. Ajá. Y hay que ver exactamente de dónde viene. En programas anteriores nos enfocamos acerca de lo que viene siendo la parte del estreñimiento. Muchos de los estreñimientos es por la parte de las calorías. Imagínate una persona que me hace actividad física y gasta las calorías y no me come suficiente, ¿de dónde quieres ir al baño? No, pues se hace tapón. Claro, y entonces el cuerpo es muy sabio, él lo que va a hacer es guardar esas calorías. ¿Por qué? Porque está sufriendo esa baja de calorías, ¿ok? Entonces, en el caso de la permarexia, que la persona se empieza a contabilizar, a ver exactamente las etiquetas, cuántas calorías es lo que trae. Ok, efectivamente, le hemos estado diciendo a las personas que efectivamente debemos de contabilizar las calorías. Sí, pero el volverse ya una parte que hasta en un restaurante quieren saber exactamente cuántas calorías es lo que van a consumir, que si salen a algún lado, tienen miedo de poder consumir porque dices que no sé cuántas calorías y si me voy a pasar de las calorías. Entonces aquí ya caíste en un trastorno. Ok. Y ese trastorno se conoce como permanencia. Claro, y eso va a afectar mucho también a su vida social, ¿no? Ah, claro. Entonces, es parecido la parte de la sintomología de lo que viene siendo la ortorexia. ¿Por qué? Porque empiezas a aislarte, empiezas a hacer tus propias tablas y hacer hay un aislamiento, que efectivamente dice, o sea, ya abusas, ¿no? Ya fue mucho. Mira, como es muy complicado, si para uno como nutriólogo también a veces se complica en cuestiones de que si vas a un restaurante vas a estar contabilizando las calorías, no sabes exactamente qué aceite utilizaron, no sabes qué. Efectivamente, es muy difícil poder contabilizar. Más sin embargo, hay gente que dice, ¿sabes qué? No, pues es que yo ya conozco este platillo. Es que ya sé exactamente cuánto es lo que trae de calorías. Y ese es el que vienen consumiendo constantemente. Entonces, si hacemos esto, obviamente caes en lo que viene siendo, ahora sí, que dices tú, bueno, voy a estar escogiendo el mismo platillo. Ajá. Obviamente, ahí ya caíste en una rutina de alimentos. Claro. ¿Y qué es lo que hemos estado diciendo? Que la buena opción, hay que darle variedad, efectivamente. Yo creo que eso es bien importante, toda la información que nos vas dando, porque luego vas a un buffet y dices, ah, ya me acordé, tengo que poner esta cantidad y esta manera y no estar comiendo nada más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Efectivamente. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Pero normalmente cometemos ese error, ¿no? Claro. Normalmente, pues, aparte me es difícil escoger en el menú porque nunca he probado los otros platillos. Ah, pero el que me sirve es este, pues lo pido otra vez. Efectivamente. Y eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo, efectivamente. Entonces, ahora, con el trastorno de lo que viene siendo la pregorexia, está muy enfocado a todas aquellas mujeres embarazadas. Eso. Ok, que están preocupadas por el aumento. Mira, aquí lo tenemos. Eso. Es igual, es un trastorno alimenticio que afecta a las mujeres embarazadas. Y son aquellas que están preocupadas por permanecer ese peso corporal. O sea, que no quieren subir de peso. Así es. Pero lo peor del caso es que se pueden incurrir en una restricción tanto de calorías y de nutrientes. Okay. Entonces, si estás restringiendo lo que viene siendo la parte de los nutrientes, imagínate, estás afectando también al producto. Entonces, la realización de ejercicio extremo, porque hay quienes lo realizan en extremidad. Ajá. Sí puedes hacer actividad física, sí se puede, pero tienes que estar con un profesional y tienes que estar, obviamente, de la mano. Claro. Sí, y ver si exactamente estoy consumiendo la cantidad de calorías. Y aquí es bien importante el equilibrio, no lo has dicho tú, el nivel nutraico, pues estamos hablando de una mujer embarazada. Efectivamente. Entonces, y pones en riesgo, obviamente, la vida, no nada más tu vida, también pones la vida del bebé. Entonces, por eso es bien importante acercarte y ver si efectivamente puedo realizar una actividad física. Yo ahí en el gimnasio ya son tres, que tengo que están embarazadas y que están haciendo actividad física. Sí se puede. Llevan un control, llevan un monitoreo. Es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Efectivamente. O sea, sí se puede hacer más actividad, nada más que sea personalizado y de la mano de un profesional. Efectivamente, porque esto corre, aparte, una de ellas es de alto riesgo, entonces, pero viene también con un trastorno psiquiátrico. Entonces, imagínate, la atención especializada. Así es. Realmente su psiquiatra le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer actividad física. Y tiene que ser una actividad física en extremo por la condición que tú traes. Y resulta que, pues ahora está embarazada,
pues tiene que continuar, o sea, no puedes dejar abandonarlo al 100%. Entonces, ahí es cuando entramos y vamos monitoreando. Varios profesionales. Sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces, se hace ahí ahora sí que todo el círculo, ya con el médico, con el psiquiatra, y ya o con nosotros, con los nutriólogos, obviamente, y con el, obviamente, la persona que la va a estar entrenando. Ok. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, así es como se debe de formar el equipo, para que realmente se llegue a lo que viene siendo la meta o el objetivo. Eso. Y qué importante es, si hay una persona que nos está escuchando y tenga este tipo de características, sería importante que busque también su profesional. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar con más, por favor, no le cambie. Quédese con nosotros, alguna pregunta, alguna duda para nuestro nutriólogo Noé Jaramillo, hágalo en este momento. Corte comercial, regresamos, esto es Abrazando la Vida. Volvemos. En agosto cumplimos 25 años, en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS, es de todos. 25 aniversario. ¿Conoces a alguien que tenga problemas de labio y paladar hendido, deditos pegados de nacimiento o alguna quemadura que se pueda corregir? Avísanos. En el gobierno de Coahuila llevamos a cabo el programa de cirugías gratuitas Cambiando Vidas. Para más información, acude a tu centro de salud más cercano o marca el 911 antes del 6 de noviembre. Tú puedes cambiar una vida. Con mejores servicios de salud, fuerte Coahuila es. Vigésimo Encuentro Carismático Católico 2018, Piedras Negras, Coahuila, México. Predicadores del Estado de Nuevo León, Padre Salvador González Magaña. De Piedras Negras, Padre Romeo Sánchez García. Alabanza, Darwin Leckler. Atención, para mujeres, sábado 3 de noviembre, de las 9:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Para jóvenes, sábado 3 de noviembre, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Para matrimonios, domingo 4 de noviembre, de 9:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. La cita es este 3 y 4 de noviembre en el Instituto Don Bosco, Piedras Negras, Coahuila. Jesús está vivo. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Club Rotarac Empresarial te invita a apoyar en la campaña Todos sin Frío. Estamos recolectando ropa de invierno, guantes, bufandas y colchas en buen estado. Centros de acopio en Super Channel 12, Cebetis 34 y Best Western Plus. Apoyemos este invierno a quien más nos necesita. Mayores informes en Facebook como Club Rotarac Empresarial Piedras Negras. Titanes del desierto vienen a vernos. Vive la magia ancestral y siente la grandeza de nuestra tierra. Del 18 de octubre al 18 de noviembre, explanada central de la Alameda Zaragoza. Lunes a viernes de 1 de la tarde a 10 de la noche. Sábado y domingo de 12 del día a 10 de la noche. Entrada libre. Te esperamos. Museo del Desierto. Todos por Saltillo. Fuerte Coahuila es. Bueno, oye, es que importante lo que estás diciendo. Comentábamos también sobre las mujeres que están embarazadas y que tienen la obsesión de una manera, pues, patológica, ¿no? Sí, se vuelve de ya no un trastorno. Efectivamente, ya es un trastorno, porque uh-huh. en realidad están preocupadas por obviamente aumentar de peso. Y sí se puede llegar, inclusive cuando atiendo a gente que está embarazada, uh-huh. terminan con muy bonitos cuerpos y sin necesidad de hacer actividad física. Uh-huh. Y sobre todo sin hacer actividad física en extremo. Eso. Entonces, pero hay quienes están, ya es una obsesión, el simple hecho de querer estar levantando pesas, el simple hecho de las ves a veces haciendo las abdominales y dices tú, espérame, o sea, sí. Dices, ya esto ya es una patología. Y qué peligroso, ¿no? Efectivamente. O hay quienes las vigas empiezan a levantarse y uh-huh. Y dices, espérame, o sea, estás claro. Así, okay. Hay que tener imagínate que cuidado. Te llegues a caer, o sea, qué es lo que pudiera suceder.
Entonces, y hay quienes de repente, mucho. Sí, efectivamente, llegan a tener hasta sangrados. Y entonces dejan hacer actividad física y vuelve otra vez a recuperarse. Pero todo es obviamente monitoreado. Eso es lo que claro, tenemos que hacer. Qué bueno que lo mencionas, porque también necesita la participación psicológica, porque estas mujeres tienen un gran sentimiento de miedo excesivo a aumentar de peso. Sí, efectivamente. Entonces, pero ya cuando formas lo que viene siendo la parte del equipo, tengo entrenadores que son psicólogos, entonces, y hacen exactamente lo mismo, dar terapia ahí mismo para poder para poder ahora sí que complementar lo que viene siendo la parte. Qué bueno tener a un psicólogo ahí. La gente está en contacto con nosotros si quieres saber cómo te encuentras en Facebook, así como Noé Jaramillo, como ¿verdad? Noé Jaramillo, en sí. Facebook, igual tu teléfono, ¿cuál es? 878-133-1724, el 878-133-1724, así eso. Es. Perfecto. Entonces, pues ya nos vamos, Noé. Sí, ya fue muy rápido. Se acabó el tiempo. Mira. Muchas gracias por haber venido con nosotros en este miércoles, mitad de semana. Claro. Y como siempre, aunque la intervención ha sido cortita, nos dejas muy buena información. Ahí están las personas embarazadas comunicándose con nosotros. Sí, qué bueno. Y qué bueno que también se aclaran dudas, ¿no? De eso se trata este programa. Claro. Efectivamente. Y continuamos, continuamos con los demás trastornos. Y vamos a seguir, que hay más. Así es. Sí, son muchos. Gracias, claro. Okay. Oye, Noé, pues muchas gracias. No, al contrario. Nos hemos descubierto que a lo mejor sí tenemos algo que ajustar. Mucho que ajustar, diría yo. Señoras y señores, nos vamos, cuídense mucho, pórtense bien, Dios lo bendiga, le deseamos un excelente miércoles, gracias a la gente que nos escucha a través de Recuerdo 96.7 y por supuesto usted que nos ve, le mandamos un beso enorme desde este programa que se llama Abrazando la Vida. Hasta mañana, cuídense bye bye. Mucho.